El verdor de los campos, las corrientes de agua dulce, el aroma a tierra fresca y la pujanza de su gente sencilla son algunas de las características de la cuarta provincia más poblada del Ecuador, los ríos. Su riqueza natural agropecuaria se produce en gran parte por los afluentes que la rodean y que luego desembocan a la gran cuenca del río Guayas. La provincia de Los Ríos representa un importante flujo comercial para la economía del país. Quevedo, considerado el corazón y principal arteria económica de la provincia de Los Ríos, es una ciudad ubicada estratégicamente gracias a su incesante actividad comercial y al incomparable flujo de vehículos que convergen en este punto y que une a la costa con la sierra ecuatoriana. Por su geografía, se extienden grandes planicies que resultan propicias para la actividad productiva, como banano y palma africana. También se produce café, cacao, teca, palo de balsa, caucho, frutales, soya, maíz y además se desarrolla una importante actividad pecuaria. Desde inicios del siglo XX hasta la actualidad, Quevedo ha sido uno de los más importantes centros agrícolas del Ecuador. Grandes haciendas, que en su mayoría pertenecen a prestigiosas compañías bananeras que producen la principal fruta de exportación del país, ya forman parte de la historia de este cantón riocense, cuya amabilidad y tenacidad son características de su gente. Su población es el resultado de un amplio mestizaje de diversas zonas del país. Además, existe una importante cultura china que ha contribuido a la transformación económica y social de Quevedo. Con sus vistosos almacenes, industria de alimentos y restaurantes, son una muestra de una cultura milenaria en este territorio. Quevedo posee atractivos naturales a orillas del río que lleva su nombre. Cascadas fascinantes como la de Santa Elena, ubicada en la parroquia 24 de Mayo, son una atracción durante los fines de semana, al igual que los recorridos a canoa. Después de 5 años de la inauguración del puente Humberto Alvarado Prado, el gobierno de la Revolución Ciudadana entrega otra mega obra en la provincia de Los Ríos, que beneficia a todo el país, el Anillo Vial de Quevedo Tramo 2, de 25.6 kilómetros de longitud, que conecta la provincia de Los Ríos con Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi y Guayas. A futuro, esta carretera formará parte de la supercarretera Santo Domingo-Quevedo y Quevedo-Juján. Y con este paso lateral o este anillo vial que ha construido este gobierno, lo consideramos de manera muy positiva y también porque se ahorra el espacio de tiempo. Es algo muy, muy bueno lo que ha hecho el presidente porque no tenía ese carretero así de esa manera. Y ahora con Rafael Correa pues se la ha hecho y bueno, eso prácticamente para nosotros era como decir un sueño y hasta a la final el sueño se ha realizado, ¿no? El anillo vial de Quevedo Tramo 2 consta de 4 carriles, un parterre central con proyección para futuras ampliaciones, 3 intercambiadores de tráfico tipo diamante, 5 pasos peatonales, pasos deprimidos y 18 kilómetros de vías de servicio para la integración de diferentes comunidades. La inversión asciende a 180 millones de dólares, que se ve reflejado en bienestar, desarrollo económico local, provincial y a nivel nacional. El anillo vial es una obra emblemática para la provincia de Los Ríos. Ahora sus habitantes son testigos de la revolución vial, con nuevas carreteras de alta capacidad que brindan seguridad y beneficios a miles de usuarios.